Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión número 58 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Y le pediría al regidor Rigoberto si nos ayuda, por favor, para el desahogo de nuestra acta. Sí, con gusto. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de cobro. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, presente. José Antonio Becerra González. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Perdón, tenía el micrófono presente, Chacho. Tenía el micrófono apagado y no me di cuenta. No hay problema. Le informamos nueve integrantes de la comisión. Le pediría si nos ayuda con el orden del día, que nuestra sesión inició a las 11:15. Si nos ayuda, por favor, con el orden del día. Con gusto, el orden propuesto para esta comisión es la asistencia del quórum. Segundo, orden del día, en su caso, aprobación. Tercero, solicitud del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorenz Villalobos, secretario general, solicitan se autorice el convenio de realización respecto a de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco de lo siguiente: A, propiedad privada a favor del ciudadano Juan Ángel Hernández Muñoz, ubicada en la calle Carlos Fuentes sin número, en el fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 1.939.05 metros cuadrados. B, propiedad privada a favor del ciudadano José Guadalupe Pérez Alvarado, ubicada en la calle Agave Azul sin número, del fraccionamiento denominado La Loma, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con superficie de 651.05 metros cuadrados. C, propiedad privada a favor del ciudadano Francisco Javier Montes de León, ubicada en la calle Degollado 173, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 346.80 metros cuadrados. D, propiedad privada a favor del ciudadano Andrés Carmona Gutiérrez, ubicada en la calle Garambullo sin número, del fraccionamiento denominado Los Sauces, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con superficie de 172.01 metros cuadrados. E, propiedad privada a favor del ciudadano José Alfonso Franco Morales, ubicada en la calle Francisco y Madero número 143, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 99.86 metros cuadrados. F, privada a favor del ciudadano Honorio Serrano Legazpi, ubicada en la calle Abasolo sin número, esquina Ramón Corona, de la colonia Centro, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con superficie de 191.36 metros cuadrados. G, propiedad privada a favor del ciudadano Arturo Hernández González, ubicada en la carretera Tepatitlán San José de Gracia, San José sin número, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con superficie de 198.293 metros cuadrados. H, propiedad privada a favor del ciudadano Benjamín Jiménez Vargas, Piño Perdido número 54, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con superficie de 238.47 metros cuadrados. Y propiedad privada a favor del ciudadano Alejandro González Gómez, ubicada en la calle Ciprés número 33, en la delegación de Capilla de Guadalupe,
en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con superficie de 174.98 metros cuadrados. J, propiedad privada a favor del ciudadano José Luis Espinosa García, ubicada en la calle Iturbide número 262 en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con superficie de 144.79 metros cuadrados. K, propiedad privada a favor del ciudadano Mario Ángel Jiménez López, ubicada en la calle Ciprés número 27 en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con superficie de 152.54 metros cuadrados. L, propiedad privada a favor del ciudadano Francisco Javier Gómez Delgadillo, ubicada en la calle Fray Miguel de la Bolonia, número 153, del fraccionamiento denominado Pedregal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con superficie 90.722 metros cuadrados. M, propiedad privada a favor del ciudadano Miguel Hermosillo González, ubicada en la calle Iturbide, número 260, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con superficie de 215.62 metros cuadrados. N, propiedad privada a favor del ciudadano Héctor Amézquita Silva, ubicada en la calle Cuauhtémoc, esquina con la calle Hidalgo, sin número, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con superficie de 156.606 metros cuadrados. O, propiedad privada a favor de la ciudadana Rosa Báez Aceves, ubicada en la calle Pedro Medina, número 261, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con superficie de 170.41 metros cuadrados. Punto número cuarto, revisión y análisis del escrito emitido por el licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, donde solicita se emita el decreto formal de regularización de lo siguiente. A, de un fraccionamiento denominado Villas del Roble, ubicado a 6 kilómetros al noreste del centro de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie total de 60.944.11 metros cuadrados, una superficie lotificada de 20.771.66 metros cuadrados, compuesta de 41 lotes. B, de una propiedad privada ubicada en la calle Fray Martín de la Coruña, número 128, de la colonia El Pedregal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Ángel Jiménez Hueso, una superficie total de 120.94 metros cuadrados. Punto número quinto, oficio suscrito por el jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde hace del conocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, petición por parte del arquitecto Raúl Barajas Barajas, representante legal de Desland Inmobiliaria SADCB, donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado Camino Real, sección 1, etapas 1 y 2, siendo un área de cesión para destinos con una superficie de 8.748.018 metros cuadrados y un área de cesión para vialidades con superficie de 16.195.468 metros cuadrados. Punto número sexto, oficio suscrito por los ciudadanos ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y el licenciado en Contaduría Pública, Aristóteles Martín Barba, jefe del ramo 20 y 33, donde solicitan se autorice el acta que se formula con motivo de la integración, revisión, validación y aprobación de los trabajos de priorización realizados por el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada de manera virtual los días 2 y 9 de febrero del año 2021 en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como los asuntos tratados en la misma, en los términos en que fueron expuestos y aprobados por la Asamblea. Punto número séptimo, puntos varios y octavo, clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. A favor. Ok, muchas gracias. Gracias, regidor. Bueno, pues comentarles, ya iniciar con el punto número 3, si les parece bien, doy la explicación general de los puntos. Sabemos también que en la sesión de ayuntamiento explicamos uno porque los 15 primeros forman parte de una misma explicación. El punto número 3, donde recibimos la solicitud del licenciado Omar Navarro, jefe de regularización de predios rústicos, obviamente con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, nuestra secretaria general, donde nos solicitan que autoricemos el convenio de regularización respecto a obras de infraestructura faltantes y equipamiento.
dentro del proceso de la CNUR, ya es el último apartado, porque aquí es donde se establece ya cuál es el monto que cada uno de los beneficiarios de este programa deberá de cubrir una vez que hay obras faltantes de infraestructura, porque en su momento esto no se hizo. Ese expediente es que nos hizo favor de leer el requisito ahorita. Todos los hemos revisado en la CNUR, fueron 4 pasos antes a este, donde estuvimos revisando que coincidieran y demás, donde ahí el licenciado Omar nos hacía las observaciones respecto a estos temas. Y ahora en concreto es, si vemos a bien, autorizar estos convenios de regularización para que sean firmados por los beneficiarios y la CNUR y pueda procederse a este trámite que vendría siendo el pago de lo que ahí se estipula. Cada uno de los expedientes tiene ahí la tablita. Si recuerdan, si es pagado en debido de tiempo, tiene un costo. Si ellos tienen hasta un año para pagar, cuando pasa el tiempo, pues el pago no es que se incremente, o sea, un beneficio casi del 80% si se paga dentro de los primeros 28 días, después el beneficio se tendrá que pagar la totalidad de este año de pago. Pero está ahí cada uno de los expedientes, son 15, aquí se cuenta con todos, lo recibiremos en el día, si estamos de acuerdo en autorizarlo, donde viene cada uno con sus respectivas cantidades ya especificadas. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto. Es el punto número 3, los 15 expedientes presentados. Si están a favor de que autorice la regularización respecto a obras faltantes de infraestructura, también de estos 15 menos, obviamente habrá un dictamen para cada uno el día de la sesión. Favor de manifestarlo. A favor. Recibimos solicitud por parte del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Lobos, para la revisión análisis del escrito, perdón, revisión análisis y la autorización del decreto formal de regularización de un fraccionamiento denominado Villas de Roble y de una propiedad privada ubicada en la calle Fran Martín de la Coruña, del Pedregal. Pero si recuerdan, nos explicaban y hemos nosotros autorizado también que se puede, como en paquete, regularizar predios. Lo hemos hecho en diferentes colonias, tanto de la cabecera municipal como de delegaciones. En este caso, el fraccionamiento denominado Villas de Roble cumple con los requisitos para este paso, que sería el decretar formalmente regularizado para luego venir al proceso de establecer la infraestructura faltante. Son los casos de los 15 predios anteriores. En este caso, Fraccionamiento de Roble cumple con los requisitos para ponerlo a consideración para votación, si lo vemos viable, el que se autorice emitir decreto formal de regularización de este. Desde aquí sí lo voy a seleccionar en una parte, porque uno es un fraccionamiento y otro es una propiedad privada individual. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta en relación a este primero? Es el fraccionamiento Villas del Roble. Regidor Rigoberto. Sí, muchas gracias, Luis Arturo. Preguntarte, ¿es el famoso Villas del Roble donde hay un campus fútbol y juegan y apenas se está regularizando? Sí, curiosamente tenemos varias, por ahí en esa zona hay 3 que cumplen con los requisitos. Entonces, apenas en esos procesos se iniciaron y de esta manera pues se puede regularizar. Hay otras áreas por ahí, porque la propiedad creo que tiene más, pero esto, lo que entró dentro del proyecto, son las cantidades que ahí nos presentan. Digo, obviamente, pues tienen todo su derecho, cumplen requisitos, no me puedo negar, pero sí puedo comentar que es lamentable, ¿no?, que ese fraccionamiento teniendo, pues, no sé, 20 años, no sé cuántos años, muchísimos años, de hecho, funcionarios municipales viven ahí y que apenas estén regularizando ese espacio, la verdad se me hace, ya lo he comentado aquí, se me hace, mejor no digo que es cómo se me hace, pero insisto, ojalá Obras Públicas esté supervisando fraccionamientos, que se pongan a ver las redes sociales, sobre todo campestres, que me da la impresión de que sin permiso estén ya vendiendo lotes, o estén construyendo, o muchas situaciones ilegales, pues, para evitar este tipo de cosas, y que se aprovechen por pagar unos centavos menos, unos pesos menos, se aprovechen a regularizarse después a través de este decreto.
Pero es lamentable que se aprovechen estas personas. Gracias. Gracias, regidor. Conchita. Una pregunta. ¿A estos fraccionamientos no se les obliga a dar áreas de donación? Todo lo de la Comur, lo que se establece es un pago por la infraestructura faltante. A eso se refiere, por ejemplo, los 15 predios anteriores, como no hubo áreas de donación en su momento, se establecen pagos de infraestructura faltante, que viene siendo esos montos. Por eso tienen que pagar de manera individual los montos que se establecen. Por eso se van por estas líneas de regularizaciones de predios. Y lo que hacemos y lo que establece la ley es que se finque un pago por infraestructura faltante y equipamientos, que es lo que nosotros exigimos. En un predio, en un desarrollo habitacional, le exigimos que tenga su infraestructura faltante, que tenga sus equipamientos, que son esas áreas de donación. Así lo establece los lineamientos del decreto de la Comur, Conchita. Ok. Gracias. Sí, estoy en Comur, pero no se me había ocurrido preguntar si ellos, porque si no, pues se nos van a ir por ese lado todos los fraccionamientos que quieran evitar diferentes donaciones, ¿no? De hecho, históricamente se están yendo, así tal cual. Sí, pero es una forma también que nosotros como municipio tener la certeza en cuestión de incorporar cuentas catastrales, en cuestión de incorporar otro tipo de situaciones que como municipio pues, no, nos beneficia. Sí, ¿estamos? Pero por capturarnos pesos para el municipio, dejamos de hacer la ley como debe ser, y sobre todo la oportunidad de áreas de donación de esparcimiento para la población en general y para infraestructura del mismo municipio. No podemos poner en una balanza que sea más importante que nos dejen unos pesos de recaudación a el terreno que sea aprovechado por todos y cada uno de los habitantes del municipio. Entonces, sí es importante, pues no nada más irnos por recaudar, sino también ver que en un momento dado estamos fuera, aunque sea esto legal, estamos dándoles pie a que las cosas se hagan por otra vía y que sea más fácil y más económico para el fraccionado. Sí, aquí, de hecho, comentar no es que sea una balanza. De facto, ellos tienen derecho todos, pues, los que tramitan en regularización de predio y que van por los procesos. En la revisión que comenta el regidor Chacho, se están revisando por parte de Ecología, tanto estatal como municipal, algunos espacios. Pero en este caso, al hacer la revisión, por un lado, está irregular y por el otro lado, ni el lado del municipio ni nadie. Entonces, aquí, pues, regularizar con la intención de que formalmente ellos tienen su propiedad, porque si nosotros seguimos dejando en la irregularidad esto, pues ahora sí que es doble el beneficio. Y al regularizarse, porque la ley lo pues, sí, ahorita estamos cuidando y ustedes en la comisión han sido muy, muy, vamos, puntuales en estar previendo que desde que se inicie un desarrollo y demás, cuidando las áreas y demás, y eso agradecidos. Pero en este caso, al estar detectando y está este terreno irregular, pues ya no podemos hacer otra cosa más que se regularice, no en este en específico, todos los que sean y están en trámite, con la finalidad de que nosotros poder darle seguimiento posterior. ¿Verdad? Gracias, Chach. Gus, ¿había levantado la mano? Sí, muchas gracias, Luis Arturo. Buenos días a todos. Buenos días. Mi pregunta inicial es, supongo que ya está, bueno, siempre cuando llega un asunto de estos a la comisión es porque ya lo vieron en la Comur, ¿no? Entonces me imagino que ya está revisado la Comur y cuenta con la firma de los regidores que integran la Comur. Entonces, pues que en ese equipo de trabajo, revisión previa, ¿no? Para que lleguen aquí a la comisión ya revisados, analizados. Es decir, que pues son muchos los aspectos que se encuentran en esta situación, que vemos por esta acción fraccionamientos con esta misma situación, que mejor en este caso, si hay todavía áreas libres por ser un fraccionamiento, pero obviamente hay fraccionamientos que ya no tienen ni un terreno disponible para un área de donación. Entonces, por eso se hace este tipo
de ejercicio, donde cada uno de los que obtuvo un terreno tiene que dar un porcentaje equivalente al valor del área de donación que se tenía declarado, de acuerdo a la superficie que tiene cada quien. Y lo que quiero decir es que todos somos responsables, no nada más el municipio. Para empezar, el fraccionador, pues no debería de hacer eso, ¿no? Hay un orden para fraccionar. Pero también quienes compran o compramos un terreno sin regularizar, sabemos lo que conlleva. Entonces, ahí está la responsabilidad. La gente, por querer obtener un terreno más barato, luego terminamos pagando lo que no pagó el fraccionador. Ni en servicios, ni en áreas de donación lo hizo, entonces a nosotros nos toca. Entonces, es responsabilidad de todos. Obviamente, el ayuntamiento nos damos cuenta de que se fraccionó, se está fraccionando muchas veces, ya cuando está avanzado, cuando ya se dieron los terrenos, si ni siquiera está trazado las calles. Entonces, pues es una responsabilidad de todos. Entonces, a mí sí me parece correcto que el ciudadano que adquirió una propiedad, sabiendo que no es regular, pues de alguna manera los estamos premiando, ¿no? Dándoles un título de propiedad. Sin embargo, pues tiene que haber un álbum que diga, pues sí, o sea, yo no compré un terreno que tenía que haber valido tal o no, entonces qué bueno que se retribuya de alguna manera al ayuntamiento. Entonces, pues está lleno de casos, ¿eh? Todavía hay un chorro de fraccionamientos con esta situación y yo no sé si se pudiera hacer algo al respecto antes de que muchos fraccionadores terminen de vender sus terrenos para que den sus áreas de excepción con anticipación. A lo mejor una inspección, una revisión por parte de la Jefatura de Ordenamiento, donde detecten, porque sí lo pueden hacer, detectar qué fraccionamientos se están vendiendo y detenerlos. Tiene que haber un tipo de sanción. Bueno, esa es mi aportación. Gracias. Conchita y luego Norma. Gracias, Luis Arturo. Sí, efectivamente, mi pregunta, yo estoy en común y no lo había preguntado ahí porque, o sea, como que no se me había ocurrido, realmente había pensado siempre en esos fraccionamientos que están, pero ahorita cuando Chacho dice que hay muchos que nos metamos en esa fue la donde me brincó, digo, bueno, pues, ¿qué tanto se ahorran o cómo le hacen? Pues sí, por eso era lo que preguntaba, no es por este fraccionamiento en específico, sino por tantos que están ahorita en desarrollo y están haciendo exactamente lo mismo. Y muchos más que sabemos que le ponen nombre campestre y con eso ya hacen como que no hacen el procedimiento legal. Pero a veces ni siquiera conoce quién lo va aquí, porque te lo dicen en venta y en venta es más barato mientras hacemos todos los trámites. Y también la gente que lo está adquiriendo, pues lo adquiere sin pensar que la preventa es porque no tienen todo legal, ¿no? Pero no es por este, sino por todos y cada uno de los que vemos en Comur que estamos regularizando. Y ahorita se me ocurrió preguntar esto, y no lo veamos. Si lo preguntamos y sí. Por lo general le cuestionamos muchas cosas también en común. Sí, en definitiva, aquí estamos premiando porque le estamos evitando toda la chamba, ¿eh? El debería de hacer esto antes de la venta y es el que sale ganando. En definitiva, el que está comprando su terreno, pues está partiendo al que finalmente castiga. Bueno, no, sí, es un ajuste. Entonces, pero sí, el fraccionador es el que viene a gusto, yo ya dividí, vendí y me lavo las manos, arréglense. ¿Verdad? Entonces, por eso digo que sería bueno hacer una inspección de todos los fraccionamientos que están en esa situación, que todavía se puede rescatar un área de excepción, porque finalmente es una de las cosas que a nosotros nos interesa, que siga habiendo espacios donde podamos generar dentro de los desarrollos urbanos pues servicios para la comunidad. Porque atascas de casas, atascas de zonas habitacionales, y no tenemos un parquecito, no tenemos una escuela, no tenemos nada. A causa de estos fraccionadores que, de manera inconsciente, nomás por captar lana, venden los terrenos de manera irregular. Muchas gracias. Norma. Bueno, yo primero quería poner un poquito, informarme un poquito. Estos fraccionamientos que se están empezando a regularizar,
los que no dieron en su momento la zona de donación y todo esto, me imagino que es de hace muchos años, ¿no? Fraccionamientos de hace 20 años, 25 años, 30 años, que se iniciaron a hacer y en su momento no hicieron lo que tenían que hacer. Me imagino que es la situación de estos fraccionamientos que se están queriendo regularizar ahorita, ¿verdad? De este en concreto, sí. O sea, tiene, perfecto. Esto, el regidor Rigoberto mencionaba pues que tiene 20 años en esta característica, sí, porque es por la periferia donde se encuentra. Y sí, de repente dice, oye, pues si tienen tanto tiempo, ¿por qué no se hizo en su momento de otra manera? Hay otros otros en cuestiones ya individuales. Hay algunos en delegaciones que alguien dijo, oye, pues 3-4 propiedades en delegaciones. Sí ha habido quien por desconocimiento uh-huh. compra, pero ahorita sí los fraccionadores... Hay quien dice, oye, pues espérate 5 años y luego a ver si por la común. Se está haciendo catastro y se está haciendo revisión. De hecho, existen multas, notificaciones y demás que ahorita nos ha permitido contener el desarrollo porque se les dice, aquí está la multa y no puedes moverte hasta que no presentes tu plan de desarrollo a través de un plan parcial de desarrollo. Si se fijan, hemos revisado algunos planes parciales de desarrollo porque tienen que ir con esos procesos. Tenemos algunos de aquí de la periferia de Tepa, sin mencionar ahorita los nombres, pero aquí por la universidad, que nosotros no autorizamos el desarrollo hasta que no fuera a través de un plan parcial de desarrollo y ya llevan un año con el trámite. Obviamente los desarrolladores dicen, espérame, pero están ya siguiendo el proceso que deben de seguir a través de sus planes parciales de desarrollo y demás, pero se están cumpliendo. Ellos, obviamente, se atrasó un año su proceso, pero no es atraso, es se está cumpliendo con lo que se debe cumplir y ahora sí, en la próxima van a decir, aquí está ya mi plan de desarrollo, mis áreas de donación y demás. En Capilla de Guadalupe hay fraccionadores que ya se están sumando a estos proyectos. Tenemos por ahí, nos van a presentar de Grupo Mirasol, nos van a presentar que están cumpliendo sus planes de desarrollo, Casa Tradición y algunos otros como urbanizadores. En relación a la pregunta que haces, o sea, se detectaron en su tiempo y se les dijo, háganlo de esta manera y van avanzando. Hay otros que nos van a seguir cumpliendo con los requisitos para ser candidatos popularizados. Levantaste la... Sí, gracias Luis Arturo, buenos días, tardes, ya ni sé qué hora son. Bueno, días todavía. Bueno, ya resolviste algunas de las preguntas. Yo creo que sí es muy importante que estemos muy al pendiente, obviamente por la Dirección de Obras Públicas y en la revisión de nuevos fraccionamientos, ya que pues estamos arrastrando la problemática de hace años y no se ha hecho como un parteaguas. Órale, desde aquí ya los que quedaron hacia atrás, pues que se regularicen, ¿no? Y adelante, pues ya que hagan los trámites como van dentro del plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque se están bloqueando calles o a veces avenidas, ya lo hemos visto, y aparte no tenemos área de donación en ciertos puntos para el crecimiento, para la implementación de recursos en dichas áreas. Entonces, yo creo que si hay ley, yo no sé, o desconozco si se puede aplicar, ahí el fraccionador, a veces, como comentaban algunos regidores, compañeros, que... pues por ahorrarse una lana, ¿no? Y pues aquí estamos nosotros haciendo la tramitología, apoyando a regularización y hacer la votación para que estos terrenos en regulares pues tengan títulos, ¿no? Entonces es un trabajo extra que estamos realizando nosotros también como gobierno, como ayuntamiento, para pues, solventar toda esta problemática. Entonces, pondría eso si desconozco que si hay una ley para el fraccionador como tal o es contraproducente, no sé ahí cómo funciona eso. A lo mejor me pongo a investigar, no sé si alguien tenga algún dato de ese tema para iniciar a lo mejor con otro proceso, ¿no? Un parteaguas hasta aquí, lo que ya está regularizado y se termina, ya lo nuevo tiene que ser obligadamente y si no se multa, no sé cómo funciona. Es cuanto. Sí, dando un poco de respuesta, hay predios ahorita, cuando fraccionamos un desarrollo, hay desarrollos que tienen más propiedad. Ahorita únicamente entró a la comura aquello que aplica. Ya lo excedente, tendrán que hacer los trámites tal cual ante las dependencias que correspondan. Alguien vendió un potrerito, lo dividió, hace una venta irregular, pero sus demás hectáreas, de hecho ya queda identificado ese propietario. Cuando quiera hacer una venta o algo, va a quedar identificado y va a saltar. Espérame, esta parte ya no entra por regularización de predios. Y empiezan, de hecho se han modificado algunas leyes en el código de construcción que permiten, mira, esto ya no lo puede ser retroactivo, en cuestión de los linderos y demás, están modificándose algunas cosas de ese tipo.
¿Vale? Gracias, gracias Víctor, por la aportación y gracias a la aportación de todos. Entonces, someto a votación, es el inciso A, donde si estamos a favor de decretar formalmente regularizado el fraccionamiento denominado Villas de Roble, las extensiones que ahí nos manifiestan, para pasar a otro trámite, va a otro trámite a la Comur, no se ha cerrado aquí, se regresa, lo subimos al pleno, luego se regresa a la Comur y tendrán que hacer otro trámite para establecer el siguiente paso. Pero ahorita es decretar formalmente regularizado, de acuerdo a la información que nos presentan, el fraccionamiento denominado Villas del Roble. Quien esté a favor, manifestarlo. A favor. Okay, 9. Muchas gracias. Y en esa petición, el inciso B, decretar formalmente regularizado la propiedad privada ubicada en Fray Martín de la Coruña, teniendo como beneficiario a Ángel Jiménez Hueso, una propiedad de 120.94 metros cuadrados. Es en el mismo tenor, pero esta es una propiedad individual. Lo sometí a votación por separado porque el primero un fraccionamiento, este segundo una propiedad individual. Esté a favor para seguir su siguiente paso en la Comisión de Reparación de Precios. A favor de manifestarlo. A favor. Gracias. Y pasaría al punto número 5. Mi estimado Luis Arturo, antes de que continúes en el siguiente. Perdón. Punto, perdón. No te preocupes. No dejar en saco roto lo que el regidor Gustavo comentaba. ¿Qué les parece lo que él decía del punto de acuerdo para solicitarle, pedirle a la Dirección de Obras Públicas y Planeación que la haga de policía cibernética, por decirlo así, que vayan a hacer recorridos a diferentes puntos del municipio a revisar el tema de estos fraccionamientos? No me gustaría que lo dejáramos desapercibido, sino tomar esa propuesta al regidor Gustavo. Sí, muchas gracias. Me parece bien. Ya ahorita. Si me permite, Luis Arturo, gracias claro. Por apoyar esta moción. Y yo más que nada, con el afán, yo estoy a favor de la regularización, obviamente, y estoy a favor, ya lo mencionabas tú, Luis Arturo, muchísima gente es por desconocimiento. A mí en lo personal, en mi área como arquitecto, me llega mucha gente que le haga un proyecto de X cosa en un terreno irregular y me platican cómo el que les vendió les dijo, es que eso se puede escriturar. Y cuando yo explico cómo está el rollo, caen en la cuenta de que no es así. Entonces, mucha gente es por desconocimiento. Entonces, yo sí estoy a favor de la regularización. De lo que no estoy a favor es de que actualmente, sabiendo lo que sabemos y teniendo lo que tenemos, podemos frenar. Obviamente, un fraccionamiento de 20 años, un fraccionamiento que ya está en un 80-90% construido, pues lo que hay que hacer es eso, que se incorporen a los servicios municipales y que cubran una cuota de servicios como lo hacemos todos los ciudadanos. Entonces, qué bueno que se arreglen, que se regularicen, pero sí frenar a los que siguen haciendo eso en este momento, ¿verdad? Al cabo, nos lo regularizan en un momento, vamos haciendo eso. Entonces, esa es pues la idea y por eso yo menciono esta propuesta. Gracias. Carmelita. Ay, perdón, no le hallaba el micrófono. Bueno, yo nada más quiero abonar un poquito a esto, en que a veces, lo digo por experiencia propia, sí lo engañan a uno los que le venden. En plena ciudad, aquí en cerca de la González Carnicerito, yo compré desde hace mucho terreno un contrato de compra-venta, pero con la prosa de que las escrituras estaban en trámite y me enseñó un documento que, bueno, yo ya no supe si fue falso ese documento porque el señor desgraciadamente murió, pero quedamos en el acuerdo de que, bueno, te voy a pagar tal cantidad, el resto
claro, una parte más pequeña, mínimo, te lo pago con la escrituración. Pues se murió el señor, y cuando se murió y que fuimos a ver qué pasaba con las escrituras, con los familiares, quién se iba a hacer cargo de eso, nos dimos cuenta que no podían escribir porque no habían dado esa fracción de terreno que se le tiene que dar al ayuntamiento. Entonces, pues sí venden de forma engañosa, ¿eh? A mí me engañaron porque yo sí he sabido que iba a pasar por todo lo que he pasado para que mis dos terrenitos, pues mejor busco en otro. Muchas gracias, Carmelita. Ciertamente ahí, por eso mencionaba yo el desconocimiento, ¿verdad? Le agrega la palabra, los que iban a vender sabían y no lo mencionaban. Ok, bueno, entonces, ahí hice la anotación. Si están a favor, entonces, de que turné este punto de acuerdo a las dependencias respectivas, que es directamente obras públicas, y pues de ahí depende a Jefatura de Ordenamiento y a quien tiene que hacer sus labores. ¿Favor de manifestarlo? Ok. Gracias, Toño. Sí. Paso al siguiente punto. Se te puso en silencio, Luis Arturo. Perdón, gracias, Miriam. El siguiente punto, punto número 5, recibimos oficio por parte de la Jefatura de Ordenamiento Territorial, que nos hace de conocimiento a esta comisión la solicitud que hace el arquitecto Raúl Barajas Barajas, representante legal y urbanizador del desarrollo habitacional denominado Camino Real, sección 1, etapas 1 y 2, ubicado por prolongación calle Codorniz, para que autoricemos la escrituración al ayuntamiento de áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo mencionado. Quiero hacer una observación aquí. En el dictamen que me envía Alfredo, cuando el dictamen llega a la solicitud aquí a sala de regidores, cuando yo hago la solicitud hacia él, no anexé el plano, entonces en el dictamen, él verificó en sus expedientes, él da el visto bueno y sí procede como tal, pero en la hoja de cantidad de metros, los metros yo los menciono y en el dictamen están mencionados, pero yo omití cuando le hice la solicitud, de aquí yo envío solicitud, los metros son 8,748.08 de áreas de cesión para destinos y vialidades son 16,195.46. En el dictamen, si lo vemos a bien el autorizarlo, pues ya estará escrito. Solamente como el dictamen de Jefatura de Ordenamiento y en cumplimiento de Alfredo da respuesta de acuerdo a lo solicitado, él tiene su escrito, él dice que sí está bien, pero yo omití anexarle una copia, ya que los originales siempre se quedan aquí y luego pasan a Secretaría General. Entonces, ellos solicitan que si vemos a bien el autorizar que se escritura a favor del ayuntamiento las áreas de cesión para destinos por 8,748.018 metros cuadrados y área de cesión para vialidades con una superficie de 16,195.46, lo autoricemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Este estacionamiento está entrando por una compañía refresquera ahí en Las Aguilillas, al fondo, donde gira hacia la derecha, por ahí hacia el otro lado del arroyo, por ese rumbo se encuentra. ¿Sí? Entonces, si no hay alguna pregunta, si están a favor de autorizar este procedimiento, manifestarlo. A favor. Gracias. El punto número 6. Si ustedes bien recuerdan, se llevó a cabo el Coplademún del 2 al 9 de febrero. A favor, se trabó mi camarita. A favor. Gracias, Conchita. En este punto número 6, si recuerdan, se hizo la apertura y iniciamos el Coplademún el día 2 de febrero. Se cerró el día 9 de febrero a las 11 de la mañana. Y el primer paso antes de poder hacer o tramitar obras en relación del recurso del ramo 2033, lo primero es que nosotros subamos al pleno el acta y autoricemos el acta donde viene toda la lista de obras.
Aquí mencionarles, tengo en mi poder ahorita el acta. Aquí está el acta. Vienen anexadas con las categorías bajo los cuales son los resultados. Si recuerdan, quienes estuvimos ahí, pues ahora una forma que fue, nos las agruparon, viene firmadas y agrupadas, por ejemplo, ¿cuántas solicitudes hay de agua potable en sistemas, en pozos, en líneas de conducción? Este es un documento adicional. Además de esto, viene la recepción de solicitudes, este legajo, donde el legajo nos incluye la ubicación, la zona, en qué categoría se encuentra, si son zonas urbanas o qué tenemos que cumplir, si es una urbanización, qué concepto hay, cuántos beneficiarios, la ubicación física, de dónde está. Esto lo vamos a recibir todo. Lo que nos piden ahorita es que autoricemos el subir al pleno del ayuntamiento para de manera general hacer la recepción de todas estas obras. Recordarles que el método fue en línea. Cada persona o cada asociación que hizo su trámite tiene un folio, pudo imprimir su acuse de recibo con un folio. Reiterar que el folio es un consecutivo, no quiere decir que es la prioridad con la cual se hizo. Entonces, ahorita en concreto es poder subir al pleno del ayuntamiento el próximo jueves 17, que autoricemos en lo general, la recepción de todas estas obras para ya que queden publicadas como tal, y de ahí se desprenderán los paquetes que durante el año se estén trabajando por el ramo 2033. ¿Preguntas que quieran hacer en relación a esto? Ahorita no se dice, no sabemos con cuáles obras empiezan, es únicamente hacer la recepción formal del acta del COPLADEMO. Carmelita. ¿Cómo llegaron las solicitudes hasta los que Copla integran todo el COPLADEMO? Okay. Si recuerdan, se inició el 2 de febrero. El 2 de febrero la población ingresó, registró su necesidad en un formato. En el formato ahí decía qué es lo que ocupamos, dónde estamos ubicados, algunas características. Se mandó, ellos de inmediato al enviar el documento tuvieron un acuse de recibo que pudieron imprimir, el cual ahorita les voy a mandar al WhatsApp, les mando. Sí, pero ¿cómo se enteró la población? ¿Cómo se enteró de que podía solicitar los servicios que solicitó? Sí, se hizo de conocimiento, por ejemplo, en delegaciones, los delegados y el comisario estuvieron informando que podían subirse, se dio de conocer en las páginas, se implementó ahí en el INPLAM que quien necesitara se le daba asesoría para irlo a subir. Los directores, por ejemplo, Karina, de Desarrollo Humano, a través de los comités vecinales, les informó y que si ocupaba a alguien, se acercaran. De hecho, en la misma reunión de COPLADEMO inicial, se hizo de conocimiento. El profesor Armando en Educación hizo lo mismo a jefes de sector, a directores escolares, por parte de Agua Potable, no recuerdo en específico quién fue, pero también Agua Potable hizo su trabajo de mencionar que hicieran sus solicitudes. Ya veríamos si las hace Agua Potable o las hace el ramo 20 y 33. Me consta de varios regidores, aquí por ejemplo Gustavo en Capilla estuvo mencionando, Víctor en San José de Gracia estuvo mencionando, creo que más de alguno de nosotros también por ahí estuvimos así de manera general anunciando. Se tuvo del 2 al 8, el 8 se cerró la plataforma y el 9 pues se hace ya formalmente el cierre a las 11 de la mañana, pero se estuvo difundiendo de esa manera. En total se recibieron 516 solicitudes. Gracias, Luis Arturo. Es que yo no pude estar en esa reunión, por eso no estoy enterada. Gracias. No, gracias a usted. Conchita había levantado la mano. ¿No? Ok. No, todo bien, gracias. Sí, ahorita yo hice el formato número uno. Permítame medio minuto. Yo pedí y me hicieron llegar el primer registro para ver cómo quedaba el acuse de recibo. Y ahí tengo yo en imagen el primer acuse, creo que es la 1 o la 2 en ingreso, pues, no de priorización, para mostrar.
¿Qué tal otra vez? No, nada más estaba revisando en la página oficial porque acá manejan 515 solicitudes. No sé si fue, yo creo que error de dedo. Ahí en la información. 516, a lo mejor más hablarle a Diana para que corrija el dato en la publicación oficial. Es cuanto. Gracias, Víctor. Sí, ahorita checo. Yo noté ese dato así, 516, pero con gusto lo verificamos. Entonces, si están a favor de que subamos y aprobemos en lo general la recepción de estas, verificando, y lo mencionaré de la opción, si son 515 o 516, la opción que hace el regidor Víctor, favor de manifestarlo. A favor. A favor. Muchas gracias. A favor. Bueno, pasando al punto número 7, puntos varios, quiero tomar como un punto vario informativo. De hecho, ayer el regidor Chacho creo que iba a hacer esa pregunta en relación a lo de la plaza. Estuve en contacto la semana pasada y el día de ayer, el martes, con Diego Padilla, de Arquitectos. Ayer fue entregado la propuesta del plan integral para la intervención de la plaza. Quiero comentar de manera concreta. Yo le dije a Diego que la intención es que la próxima semana tengamos una reunión, dirección de obras públicas, cuestiones de movilidad. El regidor Rigoberto ya nos presentó avances en la comisión de movilidad sobre el plan y el proyecto que hay. Para irlo sumando, quiero comentarles, ahorita que se está interviniendo algo en la plaza, quiero decirles por qué. Las fichas técnicas para poder concursar por un recurso, porque vamos a concursar por un recurso en gobierno del estado, para que este proyecto integral de la plaza poder realizar en sus montos. En Hacienda autorizamos un curso que nosotros veíamos para comenzar en algún momento, que junto a máquinas del Estado, a la puerta. Pero uno de los requisitos es que no van a recibir ningún trámite de obras si no tienen mecánicas de suelo. De ahí que los empedrados y demás, no se va a iniciar levantamiento de plaza. De hecho, le pedimos al director de Obras Públicas pues que saliera y informara esto, y lo está haciendo en el día de hoy y el día de mañana, pero el plan fue entregado ayer, el que trabajaron el Colegio de Arquitectos, a los ingenieros se les dio en la cuestión estructural. Yo le decía a Diego, concretamente, y al ingeniero Francisco, generar una reunión para la próxima semana virtual y que nos empiecen a dar a conocer, está obviamente nuestra presidenta, para que ella empieza a ver cómo están esos datos de la información general del plan de intervención a la plaza. Yo les decía que tendríamos que tener primero, pues que generen una presentación concreta, dando respuesta a las cuestiones, obviamente, técnicas, cuestiones de la viabilidad de lo que están promocionando técnicamente y visionando donde cubramos aspectos, obviamente, de atención a la ciudadanía, donde sí estamos tomando en cuenta lo que varios. Ayer dos medios locales dijeron que iban a hacer una encuesta, que porque ya nosotros socializamos con los locatarios, quiero decir que eso no es así. No hemos socializado porque no hemos propuesto cómo va a ser, porque quedamos que íbamos a hacer un plan integral. Y dentro del plan integral, si no me equivoco, el regidor Rigoberto con la cuestión de movilidad, nosotros en la cuestión de obras públicas, para que sí, lo digo y lo voy a decir el día de la sesión, si fuera el caso, es no hemos iniciado la socialización porque no vamos a intervenir de manera abrupta y sin informar a la ciudadanía, que quede claro. Y así lo quedamos. Que si en el plan se menciona sobre banquetas o se menciona sobre algo, queremos y lo estamos haciendo de tal manera que la intervención de la plaza sea al final algo que nos beneficie a todos. Lo quiero decir así, nada más como informativo. La próxima semana los invitaremos a una reunión virtual conforme a los tiempos para que conozcamos las propuestas que nos hace el trabajo que, y agradeciendo desde ahorita el trabajo que se hizo desde la Dirección de Obras Públicas, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros. Ahorita entró más el Colegio de Arquitectos porque es la cuestión arquitectónica, valga la redundancia, y los ingenieros nos van a ayudar en la cuestión estructural, todo lo que tiene que ver ya con soportes y demás. Sí quería comentarlo para que se supiera. El compromiso es que empecemos a generar información y conozcamos ese proyecto integral de intervención a la plaza. ¿Sí? Lo quería presentar. No sé si alguien quiere preguntar algo. Víctor. Sí, gracias. Es nada más informativo. Si recuerdan, en esta comisión habíamos
tomado algunos acuerdos para apoyos de comunidades o de asfaltados en algunos caminos. De manera verbal me lo hicieron saber las personas, que les enviaron un cordial agradecimiento a todos ustedes por el apoyo, obviamente a la Dirección de Obras Públicas. Comentarles son los dos proyectos, uno es en el Ramblas, ya quedó el asfalto tendido en el punto de las toneladas que se pagaron en esa área, y las de el Cerro de Jaquetas o Petro Murillo también ya quedó, entonces ya se terminó ese compromiso, igual con el agradecimiento a todos ustedes. Y por otra parte, también quedó terminada la banqueta de los baños de la delegación con una inversión de 23,414 pesos de particulares. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún punto válido? Rigoberto. Gracias, Luis Arturo. Volviendo al tema de lo de la plaza, qué bueno que nos informas, pues, de la situación. Entonces, así como recapitulando, primero, no se le va a meter ahorita entonces las famosas máquinas que es, por eso en 7 de enero habíamos aprobado para, a la par de ir trabajando en el proyecto integral, que ya estamos viendo que es algo muy importante para poder hacerle algo a la plaza, a la par íbamos a levantar las losas. Entonces, eso queda en stand-by. No se va a hacer. Va. Segundo, es muy probable, obviamente, con la aprobación de todos ustedes, que el próximo jueves, en la sesión de ayuntamiento, se apruebe ya el plan de movilidad, el plan integral de movilidad urbana sustentable. Y ahí vienen varias estrategias y acciones que, una vez aprobado, pues el Colegio de Arquitectos, junto con la Dirección de Obras Públicas, tendrá que tomar en cuenta esas acciones y estrategias que son para el Centro Histórico de Tepatitlán, de una vez aprovechando eso. Y también de los 20 millones que en Hacienda el día de ayer aprobamos la creación del proyecto para la rehabilitación de las calles que ya después nos van a presentar, también para ver si no hay alguna intervención en esas calles en el plan de movilidad. Es decir, si vamos a repavimentar algunas calles de la cabecera municipal, nada más revisar el plan, que no haya o que haya intervenciones en esas calles, para de una vez aprovechar, pues, en ir cumpliendo con ese documento. Otro tema que quería comentarles, y a ver si puede salir con un punto de acuerdo, los que estuvieron en la pasada comisión de movilidad, donde se nos presentó ya el resumen ejecutivo del mismo, si recuerdan, el director de Inplan comentaba acerca de el reglamento de construcción o el reglamento del Centro Histórico de la ciudad, donde él decía, y sí nos preocupó a mí en lo particular, él nos comentaba sobre el tema de la imagen urbana del Centro Histórico, que no estaba contemplado ese tema, y por lo tanto se aprovechaban los constructores para, pues, tumbar los edificios o las casas históricas que tenemos en la ciudad. Entonces, a mí sí me preocupó eso, y sí me gustaría que la Dirección de Planeación y Obras Públicas, con la ayuda de sindicatura, se metieran un clavado a este reglamento para revisar ese punto, que si no está contemplado el tema de la imagen urbana o el cuidado de la misma, pues que lo contemplen con, obviamente, con sus respectivas sanciones. No sé si Gustavo y Luis Arturo recuerdan que vimos ese tema en la comisión. Entonces, esa sería mi petición, pedirle a la Dirección de Obras Públicas que se meta ese tema para cuidar ya lo poquito que tenemos, porque sí está muy triste eso. Entonces, lo voy a leer y luego lo someto. Sea regidor Rigoberto González, solicita se turne a la Dirección de Obras Públicas y sindicatura que revisen en conjunto sobre la intervención de construcción en el Centro Histórico. Sí, sobre el reglamento del Centro Histórico. Ok, entonces están a favor de que lo turnemos, y ahorita ya hago la redacción, para también de una vez que se haga el formato respectivo. Entonces, ¿están a favor? Muchas gracias. Gracias, regidor. ¿Alguien más tiene algún punto?
Ok, bueno, entonces pasaría al siguiente punto, que es el punto número 8, que sería la clausura. Pues agradeciendo la asistencia de los 9 integrantes de esta Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, siendo las 12:12 del día 11 de febrero del 2021, damos por clausurada esta sesión número 58. Les agradezco. Ahorita van a hacer pues ya los dictámenes y demás, y nos van a llamar para, pues más que llamar, pedirnos a dónde nos llevan para firmas. Muchas gracias, nos estamos viendo y pues aquí estamos al pendiente. Que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Cuídense gracias mucho. Gracias a todos. Gracias. Buen día a todos. Saludos. Bye. Saludos.